Hola, muy buenas, soy Alejandro Tostado, alumno de Tafón Madrid de primero E y en el vídeo de hoy os voy a presentar cómo realizar correctamente la postura del puente en Pilates. En primer lugar, partiremos estando tumbados, mirando hacia el cielo, con las piernas paralelamente extendidas, como podréis comprobar, y realizaremos un encogimiento primero de una pierna y seguidamente con la otra. Así realizaremos unas 10 repeticiones con cada pierna y la respiración será pausada, centrándonos en realizar bien dicha técnica. En segundo lugar, también partiremos estando tumbados mirando hacia el cielo, con las piernas paralelamente extendidas, y realizaremos un encogimiento, esta vez con las dos piernas al mismo tiempo. Así realizaremos unas 10 repeticiones con cada pierna y la respiración también será pausada. En tercer lugar, también partiremos mirando al cielo, pero esta vez combinaremos dos ejercicios, el encogimiento de piernas simultáneo y el puente o hip thrust. Primero partiremos con las piernas extendidas, haremos el encogimiento y una vez tengamos las piernas a 90 grados, haremos el movimiento de llevar las rodillas en la dirección de las puntas de los pies. La respiración también será pausada y trataremos, una vez estando arriba cuando realizamos la extensión de cadera, mantenernos durante unos segundos. En cuarto lugar, ahora sí que sí, realizaremos la postura del puente en Pilates y, como podréis comprobar, partiremos también mirando hacia el cielo y trataremos de extender las rodillas hacia la punta de los pies. En quinto lugar, realizo una variante del puente de Pilates. Si las anteriores os han parecido demasiado sencillas, os podréis aventurar a realizar la siguiente. Trataremos de elevar los brazos y una pierna, en este caso mi pierna izquierda, al cielo y realizaremos el mismo movimiento que el movimiento del puente. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y lo hayáis entendido bien y correctamente. Y nada, solo se consigue practicándolo más y con mucho más esfuerzo. Nos vemos en el siguiente vídeo.